¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy hacemos costillar a la parrilla, un video que va a estar imperdible. Lo primero que hacemos es retirar del empaque este costillar de 6 kilos. Impresionante, una calidad de primer nivel. Carne 100% paraguaya, 100% nacional. Una de las mejores carnes de Sudamérica, sin ninguna duda. Lo primero que hacemos es retirar esta membrana, que netamente es gusto personal retirarlo. Sal a gusto, sal entre finas, estoy utilizando buena cantidad porque es un corte grueso, va a llevar buenas horas. Entonces, buena cantidad de sal, fuego bien encendido, esto es muy importante, tener una buena temperatura a la hora de poner la carne. Colocamos, llevamos a la parrilla, esto lo estaremos llevando por 3 horas. Importante la temperatura, contar aproximadamente 10 segundos sobre la parrilla para verificar una buena temperatura. Han pasado exactamente una hora y media y mira lo que es. Un verdadero espectáculo, la coloración que va tomando es increíble, el huesito cómo va sobresaliendo, la carne se va retrayendo, esto está indicando que en media hora más lo volteamos. Pasada la media hora, en realidad total 2 horas de cocción, voltearemos y lo llevaremos a una hora más de cocción del lado de la carne. Esto es muy importante para culminar la cocción. Miren lo que es el colorcito que va tomando y el aroma, ni les cuento. Han pasado 3 horas desde que pusimos nuestro costillar y mira lo que es. Un verdadero lujo, cocción completa. Retiramos, lo hacemos reposar. Importante esto, por al menos como mínimo 15 minutos. Simplemente para que se redistribuyan los jugos internos. Esto es importante para mantener la jugosidad del corte. La prueba del hueso, miren lo que es. Esto simplemente lo hacemos para que veas lo tierno que es este corte. De aquí en más, un poema, señores. Así culminamos este costillar y obviamente disfrutando de un muy buen vino. Muchísimas gracias por ver los videos, gracias por suscribirte, por darle tu me gusta, esto me ayuda a crecer cada día. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.